Vamos. Bonjour étudiante, bienvenue à la classe de français. Je suis le professeur de français et on va commencer. Bien, aujourd'hui, on va travailler et la leçon numéro 1. Aujourd'hui, c'est lundi 18 mai 2020. On va parler aujourd'hui des saisons et vêtements. Bon, saisons et vêtements. Bien. Primero, on va faire une petite rétroaction de la classe anterieure. Bien, la classe anterieure, on a travaillé les verbes du premier groupe, les verbes qui finissent en er. Bien. Et on a travaillé la semaine anterieure la règle de conjugaison pour les verbes du premier groupe. La terminaison. Il y a quelques lettres pour qu'on doit ajouter pour conjuguer un verbe de manière correcte. Bon, pour exemple, si j'ai le pronom je, la terminaison c'est e. Qui me dit quelle est la terminaison pour le pronom tu? Qui va activer votre microphone et me dit quelle est la terminaison pour le pronom tu? Il y a quelques personnes qui vont participer. Vous pouvez activer votre microphone et participer. Bon. Nadie se acuerda cuál era la terminación para el pronombre. Yacila. Yacila, dime. Tu es. Tu es, d'accord, vamos a verificar. D'accord, très bien. Tu es il o elle. ¿Qui me dit? Bien, Yacila, anotada. Participación. Otro. Cuadros. Cuadros, bien, me di, ¿cuál es la terminación por el pronombre il o él? Il est. Bien, très bien. Oh, excuse-moi, se pasó. ¿Quién me di, creo que no la vieron, ¿quién me di cuál es la terminación por el pronombre nous? Rodrigo Ya, Rodrigo, bien, me di. Once. Oh, très bien, voy a tratar de dar clic más lento, bien. Vous, ¿quién me di cuál es la terminación por el pronombre Yo, profe. vous? Yo, ¿quién es yo? Yo, profe. ¿José? Padilla, José. Castilla. Ah, Castilla. José Castilla. José, ok. Es. José y luego Padilla, ok. José y luego Renzo. José, dime. Bu es. Vous es Z, bien. Y Renzo Padilla, fini. Il, el pluriel. ¿Qué es la terminación? En, bien. ENT, bien. Aunque el ENT recuerda que no se pronuncia nunca en una oración, en una conjugación, no se pronuncia el ENT, ok. D'accord, on va continuar. On va continuar. Bien, denme un segundo, chicos, por favor, tengo que reenviar un mensajito. No, no salgan de aquí. Vamos a ver. Un segundo, tengo que pasar el link de una clase. Un segundo. Bien, vamos a seguir. Bien, on va continuer, d'accord? Autre exercice, y ça. Il y a trois images, bon, trois images, et il y a quelques alternatives. Bon, está un poco complicado, sí, porque tienes que analizar bien cada respuesta, pero hay una correcta en cada caso, d'accord? Analízala durante unos 30 segundos y luego me das tu posible response. Las tres primeras personas que digan moi en la caja de comentarios, ¿bien? Bien, il y a trois exercices. Bon, il y a trois exercices. Les trois premières personnes qui ont envoyé un message qui dit moi vont participer. Bon. José Fabricio Castillo, moi, Mateo, bien, Valeria, bien. Si hay más, no hay problema porque hay más ejercicios luego. Hay tres más todavía. Y pueden cometer algún error de repente alguien y otro lo puede corregir, ¿bien? D'accord, on va commencer. José, un ratito, vamos a anotar la participación, un ratito. Ya, bien. José, me di, ¿cuál es la respuesta por la primera imagen? Activé votre micrófono. B. B, li. Ah,
¿Eres allí un vete o sete comercial? Bien, puede ser una posible response. ¿Quién me da la response para este de aquí? ¿Alguien tiene alguna otra idea? José me ha dado su alternativa. Yacila. Para el mismo ejercicio, Yacila, para el mismo ejercicio, Sí, ¿vamos? sí. Bien, dime. Sí. C. María Sayé y un BT beige. Bien. ¿Por qué no podía ser la anterior, José? El pronombre il y él, según el ejercicio anterior, termina en e, oui. Pero ese no es el problema aquí. Aquí tenemos que acordarnos que es ayer y los verbos que terminan en yer tenían una conjugación diferente para el pronombre, los pronombres singulares. Y María es lo mismo que él, es pronombre femenino. Ese, María ese. La Y se convertía en I latina para los pronombres singulares con esos verbos, acuérdense, ¿ya? María ese y un beste beige, ¿ok? Si no, pueden repasar la clase anterior un poquito y pueden ver ahí la conjugación de los verbos que terminan en yer, yer. Exercicio número 2, me lo dijo César Mateo Villanueva Orejuela, commence. Me di que la réponse pour le suivant exercice. Él adore mes amis. Bon, c'est posible, bon, c'est posible. Bon. Il y a otra persona que hay un posible réponse para este ejercicio. Wow, Gavidio. Gavidia, me di. La sé. C. Nous c'est menos a mí. ¿Están seguros que el nous terminaba en EZ, la conjugación? González, González. González, Micaela, me di. Ah, el Es A. il aime beaucoup ses amis. Il aime beaucoup ses amis. ¿Por qué no era el ador, no? Porque yo había puesto una imagen diferente. Aunque la conjugación de la B también es correcta, ¿ok? La conjugación de la B también es correcta, pero yo les había puesto esta imagen como el verbo amar la semana anterior, ¿ok? Pero también se podía confundir con el ador, ¿bien? Pero podía ser. Suivante. ¿Quién me di la réponse pour le suivant exercice? ¿Qué me di? ¿Y hay una persona que va a participar por el siguiente ejercicio? Este está un poco Yo, difícil. profesor, Dime, Gaviria. Gavidia, bien. Gaviria. Dime. La. Ah, léela, por favor. Li. Y yo, Pepulier, Res, Ford, Pug, Pase, y le examen de más. Bien, es una posible réponse. ¿Alguien tiene otra posible réponse para este ejercicio? Diré calle. Diré calle, bien, me Buenas. di. Buenas tardes. Sé, yo C. estudié por la patriz. Bien, il étudie pour la pratique. Bueno, es una posible réponse. ¿Alguien tiene alguna otra idea o coincide con estos dos estudiantes? ¿Nadie? Bueno, les diré que la réponse no era ninguna de las dos en este caso. Bien, la response no era. ¿Alguien sabe quién es el Pac-Man de casualidad? Porque no lo tengo Es registrado. la primera vez que se está uniendo. A ver, un ratito. Vamos a ver quién es el Pac-Man. Por favor, identifícate, si no voy a tener que. ¿Cómo? ¿Es Renato? Es primera vez que se está uniendo. Sí. Ah, ok. Gracias, Renato. Muy bien. Bienvenido a clases. Ok, ya sé que eres tú. Les explico por qué no era. Excuse me. ¿Por qué no era la A o la C? Eduardo es lo mismo que il, es un pronombre masculino. Étudie, no es estudié, el verbo no era estudiar, era étudier. ¿Bon? Eduardo étudie les cours pour être le meilleur du monde. ¿Bon? Atención. A Renato, tu apellido es. ¿Cuál es el apellido de Renato? Renato, si tu apellido está después de la letra M, es Perea. Perea, sí, el Perea eres de cómputo, Renatito. Bien, tú estás en cómputo este bimestre, así que tienes que dirigirte a esa clase para que no te confundas. Bien, on va continuar. Trois exercices plus. Facil, facil. Alors, qui me dit la réponse pour l'exercice número 1, 2 y 3? Vamos, quiero verlos moi en la caja de comentarios. Puede hacerlo cualquiera, pueden repetir la participación, no hay ningún problema. Trois exercices. ¿Y de calle?
Jire Calle, Guamán, creo que fue Guamán, y Renzo Padilla, bien. Ya. Rodrigo creo que fue el primero y luego Calle, ¿ok? Rodrigo, exercicio número 1. Ir manche de medicamento. Ah, Jire, ¿tienes una posible respuesta para este ejercicio? A la B. B. Pero acuérdense que estamos en verbos que terminan Yesila, en profe, Yesila. er. A ver. Que sé dónde tengo su francés, que sé dónde te vino. Yesila. Estoy en Y la bro. chef de medicamento pour son ami. Yacila me dice, y la chef de medicamento pour son ami. Bien, très bien. Esa era la respuesta correcta, bien. Renzo. Suivant image. Renzo Padilla. Sí. La Bien. segunda, ¿cierto? Ah, vamos, dale, léela tú. Acuérdate las terminaciones. ¿Bon? Il dansen o fútbol tu les andis. Il danzón. Ah, puede ser, ¿no? Mira, aquí las respuestas. Este ejercicio está complicado. ¿Ok? Dice. González, A González. ver, González. La A, il jouer au football avec ses compains. Se copen. ¿Por qué no eran la B ni la C? ¿Bon? Porque mira, en la B y la C tenemos el pronombre ir, pluriel. Entonces cualquiera dice, ah, debe ser una de las dos. Pero no. Acuérdate, en la B dice il jouez. Está mal conjugado. La tercera está bien conjugada, pero dice dansen, bailan. Bailan al fútbol. Y la única que está bien es il joue, él juega fútbol con sus amigos. Okay. La última parte de la oración me indica que está hablando de un grupo de personas. Il joue football o football avec ses copains, con sus compañeros. Bien. Último ejercicio. Qui me dit? El verbo es balayer. Acuérdate, hace rato ya vimos un ejemplo con el verbo que termina en yer. Qui me dit la réponse? Yacila, A ¿puedo, ver, profe? Yacila, oui, claro que sí puede, si nadie más desea. Louis Valier, sa chambre en décembre. Décembre. En Luis décembre. Valé, acuérdense que la pronunciación es Valé. Luis Valé, sa chambre en décembre. Bien. ¿Por qué no era la primera? Porque los verbos que terminan en yer, acuérdense que se conjugan diferente, ¿no? Se cambia la Y por la I normal. ¿Ok? Esa era la respuesta. Valeria Joaquín Valé, sa chambre tous les jours. Esa está mal conjugada, sería con ENT, ¿no? ¿Ok? Así que ahí están los ejercicios para que puedan repasarlos un poquito luego si desean. Les saisons. On va parler aujourd'hui des saisons, d'accord? Il y a quatre images, bon, que me indican cada una de las saisons de l'année. Bon, tenemos la primera, l'été. Bon, l'été. Mírala bien, ahí está la image associée. L'automne, l'hiver et le printemps. Bon, je répète la pronunciación porque luego voy a preguntar a alguien que me diga las cuatro, ¿ok? Así que atención, y voy a preguntar según lista, así que estén atentos, ¿bien? Repito, l'été, l'automne, l'hiver, y le printemps, ¿bien? Alors, ¿alguien las quiere leer voluntario o empiezo a preguntar? ¿Alguien? Yo, profe. Bien, très bien, dime tu nombre. Salud. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. ¿Nombre? José Castillo. José Castillo, bien, très bien, ¿alguien más lo quiere intentar? Buenas. Bien. Yo, profe. Yo, Primero. profe. Primero Jiré, ¿bon? Yo, profesor. Primero Jiré un momento, Jiré, luego Rodrigo y luego creo que era Yacila. ¿Bien? L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Bien, très bien, Rodrigo. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Bien, très bien. Yacila, creo que fue Yacila o no fue Yacila. ¿O No, Valeria? profesor. ¿Valeria? Gravidia. Ah, Valeria, très bien. Luego Yanel Aguilar, bien. Vamos, Valeria. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Printemps, bien, très bien. Yanela, aquí terminamos esta parte. Yanela Aguilar. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps.
Bien, très bien. Alors, voy a poner una expresión asociée a cada saison. Ok, la primera. À l'été, il fait chaud. Bon, il fait chaud. ¿Qué es que será il fait chaud? Si te digo que es una expresión que caracteriza a la saison de l'été. ¿Alguien? Il fait chaud. Él tiene calor. Hace calor. Il fait, en Hace calor. francés, il Okay. fait es avión. Renzo Padilla me lo dejó por el mensaje. Il fait significa hace, ¿no? No significa él tiene, no, hace. La segunda, il fait, ahí hay un pequeño error, debería ser frais con una R, ¿ok? Luego lo voy a corregir. Il fait frais. ¿Cuál será la expresión il fait frais para el otoño? Hace frío. Estás Hace cerca, pero frío. no es frío exactamente. Hace fresco, dice, hace viento. Il fait frais es hace fresco. Acuérdense que en otoño es una temporada ligeramente fría. ¿Bon? L'hiver, il fait froid. Esa sí es. Il fait froid. Bon, esa está Hace fácil. frío. Hace frío. Y il fait doux o il fait beau. ¿D'accord? Il fait doux o il fait beau. Jimena, vi tu mensaje, gracias. Il fait doux. Hace bonito día. Il fait doux o il fait beau son sinónimos. ¿Ok? Hace un bonito día. Esa es la traducción para estas expresiones. Il fait doux o il fait beau. Recuérdalas bien para que luego las puedas trabajar. ¿Ok? Ahora, vamos a regarder les 12 mois de l'année. Les 12 mois de l'année. Atención, que voy a pedir participación y vamos a hacer un juego de memoria porque voy a ir quitando los meses del año. Así que atención, comenzamos. Janvier, février. Acuérdense que los que terminan en R es como si le pusieras una G al final, ¿de acuerdo? Janvier, février, mars, avril, mai. El más difícil, Juan, Juillet, août, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Otra vez, repetimos rapidito y luego empiezo a preguntar. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, ¿algún voluntario que me quiera leer los 12 meses del año viéndolos? Porque luego los demás van a tener que hacerlo sin ver algunos. Así que, ¿alguien lo quiere hacer? Lucas, ¿Voluntario? ¿Quién fue? calle, Jiré, vamos, commence. Jiré Ru, Jiré Ryu, Janvier, bien. Febrier, Mars, Abril, Mai, Juin, Juliet, Août, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. Bien, Jiré, solo has cometido dos pequeños errores, pero está bien, estos son los más difíciles. Mira este mes de aquí, Era portugués, profe, era portugués. Juan y Juillet, no Juliet, no, Juliet es el de Romeo y Julieta, bueno, Juillet, y ahí están los Perdón, demás. profe, el inglés. No hay problema, no hay problema El este, Jiré. inglés. Bien, Y el está turco también de bien. paso. Ok, bueno, ¿y la otra persona que iba a participar? Decila. Yacila, bien, léelas, vamos. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bien, acuérdense que los que terminan en hembre, se termina la pronunciación en hambre, ¿ok? Hambre. Septiembre, noviembre y diciembre, ¿bien? Y el mes de agosto, este de aquí, ut, como si fueran solo las dos últimas letras, ut, ¿bon? Comons, Renzo Padilla y luego César. Renzo, comons. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bien, César Mateo, aquí terminamos y luego José para el siguiente ejercicio. Bon, Mateo. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, acuérdense otra vez que los que terminan en hembre es como si fuera hambre, ¿ok? Septiembre, noviembre, diciembre. Bien, très bien, Mateo. A ver, José, termínalo rapidito. Janvier, février, mars, abril, mai, juin, juillet, août, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bien, très bien. Ahora voy a hacer algo más difícil. Voy a eliminar
dos meses del año y a ver quién lo quiere hacer. Bueno, febrero y août. ¿Quién lo quiere hacer? Valeria Gaviria. Y si alguien más, me dice en los comentarios, si no pasamos a otro ejercicio. Vamos, Valeria. Valeria Gaviria. Janvier. Janvier. Bien. Febrero. Mars. Abril. Mai. June. Juillet. Août. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Bien, ¿alguien más quiere el reto de eliminar otros dos? ¿Alguien más me dice moi? Bien, Yacila, mira bien lo que voy a eliminar. Febrier, août, octubre y abril. Commence, Valeria. Ok, janvier, février, mars, abril, mai, juin, juillet, août, septembre, octubre, novembre, décembre. Bien, très bien. ¿Alguien más? Si no, para pasar a otro ejercicio y avanzar. Bien, nadie más. De acuerdo, ahí los iba a ir eliminando hasta el final, pero nadie más lo quiso hacer. Bueno, sigamos. Aquí sí hay que copiar. Aquí he puesto solamente las estaciones y los meses correspondientes. No aquí en Perú, ¿ok? No aquí en Perú, sino en Francia, ¿ok? En Europa son estos los meses que corresponden a cada estación, ¿ok? Es un poco diferente a como nosotros lo conocemos aquí. Bien, solo lo he puesto ahí para que lo copies y lo tengas en tu cuaderno luego, está con el lapicito, esta diapositiva sí se copia. Bon. Vêtements. Voy a mostrarles las vêtements que se usan por lo general cuando hace frío. Il fait froid, dice arriba. Bon. Repasamos rapidito, no son muy difíciles. De cache oreille, ok, el de cache oreille, oreille, acuérdate de oreille, orejas, y rápido lo vas a asociar. Es para tapar las orejitas, bon. Bonnet, el gorrito, el chullito que nosotros conocemos. Bonnet. Veste, la casaquita. Chaussette, los calcetines. Gant, de gants, bon, de gants, los guantes. Gilet, gilet, bon. Daniela Mía Flores Geldres está ahorita en Classroom, ok. Recién lo voy a subir a Cubicol acabando la clase, pero esto está en Classroom. Recién lo he subido a Classroom hace un momento, bien. Un manto, un abrigo, un manto de bots, un impermeable y un écharpe. Bon, esto es más vocabulario, así que no hay problema con esto. Lo voy a mostrar y voy a pronunciarlos para que los tengas ahí en cuenta. Un maillot de bain, bon, la ropa de baño, que puede ser tanto para varón como para mujer. Aquí he puesto uno para chica, pero puede ser para varón como para mujer, el maillot de bain. Bon, un maillot de bain. Un t-shirt, como el inglés, en inglés es así, un t-shirt. Un pantalón, como el español, sin el acento, un pantalón. Y un casquete, como casco, y un casquete. Un chapeau, todas las palabras que terminan en E-A-U se pronuncian como O, un chapeau. De sandal, bon, de sandal, fácil. Este es el más difícil de las prendas de vestir que yo conozco. Débardeur, el BBD o el polito mangacero. Un débardeur, un short, como el español, y un jupe, una faldita, y un chemise. Son prendas de vestir que por lo general se utilizan cuando hace calor, ¿no? Y fecho. Bon. Ahora, hay un textito aquí. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Me dice moi en los comentarios y lo puede leer. Voy a poner nota de participación de lectura en este caso. ¿Bon? ¿Alguien? Les ayudo con la primera expresión. Bonjour, aujourd'hui. ¿Alguien lo quiere seguir? Entonces llamaré voluntarios. ¿Bon? Vamos a llamar a un par de voluntarios. Arlette Larragán. Activé votre micrófono y lee le texte. Arlette Larragán. Arlet, creo que no está Arlet. Bon. ¿Profe, puedo? Ya, dale. Ya, aunque lo haga mal, probablemente ya. Bonjour, aujourd'hui il fait froid. Je porte des cachets oreilles, un bonnet, un pantalon. Je porte aussi un manteau, des bottes et des chaussettes. Bien, très bien, merci beaucoup. Autre personne qui va lire? Autre personne qui veut lire? Bien, très bien. Bien,
qui va participer? Autre? Non. D'accord. Dice, bonjour. Aujourd'hui, il fait froid. Assez frío, ¿no? Je porte des cache-oreilles, un bonnet, un pantalon. Je porte aussi un manteau. Ese aussi que ves ahí es también, ¿no? Yo uso también, dice. Je porte aussi un manteau de bottes et de chaussettes. ¿Bon? Ahora, ¿cuáles son las prendas de vestir que están en el texto? ¿Quién me dice una de ellas? Son cuatro o cinco prendas que están. ¿Quién me dice una de ellas? Moi. Bien, dime. Un bonnet. En español, porque ya sí las vemos en francés. Dímelas en español. Una de ellas, en español. Pantalón. Bien, un pantalón, de acuerdo, es el más fácil. Bon, très bien. ¿Otra persona? Cuadros. ¿Cómo? Cuadros. Botas. Cuadros. Botas. Bien, très bien, si están las voz. ¿Otra? González. González. Y luego César. Medias. Oh, medias, très bien. César, Mateo. El gorrito. Ah, el gorrito de lana, el chullito. Bien, très bien. Falta una. Falta una. ¿Qué cosa eran los audífonos? Ah, los, eso para, ah, claro, para cubrir las orejitas, ¿no? Para calentar las orejas. Bien, ahí están las cinco. Bueno, eran seis, creo. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Faltó una, faltó que me digan una. El abrigo, ¿bon? El manto que está en la última línea es el abrigo, ¿bien? De acuerdo, vamos a continuar. Mira aquí, todo el vocabulario y el ejemplo que he puesto en la ficha anterior. ¿Para qué? Para que tú puedas, en este momento, en los próximos tres minutos, solo tres minutos, 12:57, empieza a preguntar a cualquiera, y cualquiera debe haberlo hecho de manera escrita en los comentarios, y yo voy a preguntar luego de manera oral para que me lo digan. Tienen tres minutos para hacer un texto parecido al que está en la parte izquierda de tu pantalla. ¿Bon? Ahí está el texto, ahí está el vocabulario, como para que puedas elaborar tú un texto de acuerdo a lo que puedes tener puesto, o si quieres puedes inventar. ¿Bon? Comienza ya, tienes tres minutos exactamente hasta 12:57. ¿Bien? ¿Cómo? Cualquier pregunta, o si alguien lo termina primero, envía y puede ir participando. ¿Bien? Treinta y cinco personas, 35 respuestas tienen que haber. Acuérdense que voy tomando screenshot a todas las participaciones para saber quiénes participaron y luego no hayan sorpresas en sus calificaciones. Chicos, vamos a empezar este bimestre bien, por favor. Comiencen a participar a André, Arlet, Briana, Cristian Toledo, Daniel Guapaya, Daniela Flores Geldres. Yo tengo un montón de personas que participan, ¿bien? Andrés Yu, aquí está, imagino que vas a participar en este ejercicio, ya estarás escribiendo, bien. Valeria Gomero no ha participado hoy día, Rafaela Cortijo tampoco, Miguel, Micaela sí, Matías Cifuentes Córdoba, Cifuentes Córdoba, ahí está. Matías Cifuentes, tú eres de cuarto A de secundaria, ¿verdad? Cuarto B. No sé si me estoy confundiendo. Cuarto, si eres cuarto A, te corresponde el otro taller. Ah, si eres cuarto A, te corresponde el taller de cómputo, Matías. Acuérdate que los talleres son semestrales. Ah, bueno, ya, ok. Ok, pero está en cubico, está en el Classroom, Matías Narové. En el Classroom debe estar el link, ya que el profe debe haber colgado. Bueno, ya termina la clase aquí, igual ya va a terminar, pero ten en cuenta eso, ¿ok? Ya igual va a terminar, el profe también debe estar por terminar. ¿Bon? Chao, Matías. Bien, très bien. ¿Qui me dit la première réponse? Deben haberla enviado ya, voy a empezar a llamar lista, ¿bon? Hazlo. Daniel Guapaya, ¿bon? Daniel Guapaya, donemos a un ejemplo que no tiene que ser igual de grande que ese, puede ser más pequeño. Vamos, Daniel.
Ahí está, Daniel Guapaya me lo ha escrito porque sé que él no tiene los audios. Dice, bonjour, aujourd'hui il fait froid, je porte des gants, un gilet, un pantalon, je porte aussi un imperméable et des cache-oreilles. Bien, très bien. Valeria Sofía, tú sí la puedes leer, vamos, léela. Ok, bonjour, aujourd'hui il fait chaud, je porte y un casquet. Y un casquet. Y un casquet, un t-shirt y un yupe et de sandales. Bien, très bien. Hay un error ahí. En el yupe, acuérdate que es yup, porque la E no se pronuncia. Bien, yup. Très bien. Okay. Rodrigo Antonio de Jesús Guamán Ríos, lis ton exemple, s'il vous plaît. Rodrigo. Ya, yeah, profe. Bien. Bonjour. Oui, il faut chaud. Je porte un chemise, un short de sandals, mes internet. Bien, très bien. César Mateo Villanueva, léeme un ejemplo y luego Daniela Flores Giltres. Bien. Un poquito más fuerte, Mateo. Bonjour, hello with Ilfat Chaud, je porte un t-shirt, un short, un casquet. Bien, très bien. Para todos, las dos primeras palabras. Bonjour, aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui. Bien. Daniela Flores Geldres, s'il vous plaît, un ejemplo. Daniela. Bonjour. Aujourd'hui, il fait froid. Je porte un pantalon, un manteau, des chaussettes et des cache-oreilles. Bien, très bien, mía. Micaela González, ahí terminamos esta parte. Luego, Diego Larragán. Micaela. Bonjour. Aujourd'hui, il fait chaud. Je porte un t-shirt, un pantalon. Je porte aussi des sandales. Un casquet. Y un casquet. Bon, acuérdate que cuando terminas tienes que poner e y un casquet, ¿ok? De sandal, e y un casquet. Bien, estos, los dos últimos, ¿ok? Diego Emanuel Arragán y luego Cristian Toledo. Diego, ¿cómo vamos? Diego, Larragán. Diego, Larragán. Uno, dos. Diego, Larragán, léelo por favor. No tiene micro, dice. Bien, entonces, léelo, por favor, Cristian Toledo. Cristian Toledo tampoco tiene micro, de acuerdo. Dice, bonjour, aujourd'hui il fait chaud, je porte un t-shirt, un short et des sandales. Bien, très bien. Très bien, traten de solucionar eso. Bien, très bien. Acabo de ver todos los ejercicios. Todavía tenemos algunos ejercicios, pero creo que ya no nos van a dar. Aquí he puesto esto con un lapicito porque es para copiar en el cuaderno, para que tengan el vocabulario, ¿ok? No tienes que estar imprimiendo imágenes ni nada, salvo que tengas impresora y lo puedas hacer, ¿ok? Pero si no, con el texto es suficiente, ¿bien? No les estoy exigiendo que tengan que dibujar o ir a imprimir fuera de la calle, porque la idea es que estés seguro en casa. Si tienes impresora y lo puedes imprimir, genial. Pero si no, así texto nada más, ¿bien? Ahora, una pregunta rapidita. Bien, solo para una persona que lo quiera hacer. Bien, léanlo rápido. ¿Y quién me quiere dar la respuesta correcta? Cuatro vestimentas, cuatro prendas de vestir. Te ayudo con la primera, es una veste. Bien, veste. ¿Alguien que pueda darme la respuesta? Vamos, alguien que me pueda dar la respuesta para este ejercicio. Ya por aquí terminamos. Un minuto más, dos minutos he programado la casa hasta la 1:05. ¿Alguien me puede dar la respuesta para este ejercicio? La C. Ok, César Mateo, dime cuál es la respuesta. Jiré Calle me la dice... La B. Ah, bien, tú me dices que es la B, Jiré también me dice que es la C. Valeria Yacila me dice que es la C, otro también me dice que es la B. Vamos a ver, B. Ir por... No, profe. Dime. La C. Bien, bien, Flores, Rodrigo también dice que la C. Vamos a leer la B primero. Primero la A, ok, rapidito. Dice, il porte un pantalón gris, oui, pantalón gris. Y un veste gris, oui. De lunettes de soleil, hay error, lentes de sol no hay. Bon, error. B, il porte de gant gris, sí, gant gris, sí hay. Un pantalón gris, sí hay. Un veste gris, sí hay. Y de cache-oreille marrón, ah, error. Bon, C.
Il porte un pantalon gris, oui. Y un veste gris, oui. De gants gris, oui. Et de cache-oreille gris. Bien, era la letra C. Excuse-moi. Era la letra C, ¿de acuerdo? Ahí no he marcado la respuesta en la diapositiva, pero sí, era la letra C. Esa es la que tiene todas. Bien. Disculpen. Siempre pasan haciendo ruido por afuera los vendedores, chicos. Disculpen. Ya, sigamos. Este ejercicio ya no lo vamos a terminar, chicos. Era el último ejercicio como para seleccionar e ir borrando las respuestas, pero ya la próxima semana lo voy a poner como retroalimentación. Te dejo de actividad 1, copiar las dos diapositivas. Y 2, repasar el vocabulario que está en la diapositiva de acá. Este vocabulario que tienes que repasar, ¿ok? Para la próxima clase poder hacer ese ejercicio con nota, ¿ok? Recuerda que a partir de la próxima semana se van a activar por Learnme, que ya les van a dar acceso también a esta plataforma, algunas evaluaciones pequeñitas. Sí, Daniela Flores Geldres, esas fotos que tú tomes a esas dos diapositivas que vas a copiar en tu cuaderno o tu folder, ok, puede ser cuaderno o folder, le tomas una foto y lo mandas por Cubicol o a mi correo institucional que te voy a escribir en este momento. A ver, un ratito, que te voy a escribir en este momento en los mensajes, ¿ok? Pueden enviarlo vía Cubicol o a mi correo institucional que estoy escribiendo aquí. Ya está, lo acabo de escribir por ahí por la caja de comentarios para que puedan enviarlo, ¿ok? Recuerden que todas las evidencias se tienen que ir mandando y obviamente aquel niño que cumple con todas, lo más probable es que a fin de bimestre, de segundo bimestre, pueda tener un AD, si sus participaciones también han sido activas. Bien, eso ha sido todo, chicos, cuídense mucho, se les extraña y nada, ya nos veremos más adelante. Dime. Profe. Oui. ¿Le mandamos las evidencias? Ah, todavía, recién van a estar activas las notas, pero ya se van a subir a Cubicol todas, no se preocupen. Bien, ¿alguien más que tenía algo que decirme? Las evidencias me las mandan. ¿Por correo o por Google Drive, no? O por Cubicol o por el correo institucional que acabo de escribir en los comentarios. Bien, a ver, ya. Así que por ahí lo pueden enviar. Cuídense mucho, chicos. Au revoir a tous.